Muchachos, muchachos, no lo puedo creer, ¿eh? No carajos lo puedo creer, todo el speech que me acabo de aventar, no lo puedo creer, ¿eh? Ahora sí ya se escucha, no jodas, no jodas, no jodas, no jodas, les voy a decir prácticamente todo lo que dije, empecé a decir puras groserías y todo, no, no es cierto. José Master, bienvenido al canal, gracias por la suscripción. Primero que nada, agradecí a LOLOLOLOL Pedro, que antes de iniciar la transmisión donó. Ya donó el muchachón, así mismo muchísimas gracias. Aquí abajo en la descripción pueden encontrar el link directo para donar, o bien también le pueden picar en pues el simbolito como de precio del super chat y por ahí pueden donar. Muchísimas gracias. Lo pedo, no apareció ni siquiera en la transmisión porque ni siquiera había empezado prácticamente la transmisión loca y ya me habías donado. Así que muchísimas gracias. Aún así, muchísimas gracias también a todos los que andan por aquí. Recuerden dejar su like y suscribirse en este canal si aún no están suscritos. Y miren, así como lo acaba de hacer Oscar. Y dejen su comentario en este momento. Estamos leyendo el chat. El día de hoy es 13 de julio del 2017. Son las 8:34 de la noche. ¿Fue una reclutez eso que pasó? ¿Lo del audio? No, ya van varias veces que me pasa eso. Pero es que me pasa cuando se actualiza el jodido Windows. Y se actualizó el mugroso Windows hace ratito. Entonces es por eso que pasó esta situación tan desagradable de que no se escuchaba. Pero les voy a platicar. ¿Qué carajos pasa? El truco secreto para desbloquear el personaje más difícil de Gears of War 4. ¿Cuál es el personaje más difícil de Gears of War 4? Here comes the money. Money, 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 money. Regreso épico, saludos Alan, gracias. Te estaba dando prácticamente las gracias por la donación anterior que hubo y ahorita te luces y me vuelves a donar. Muchísimas gracias, Alan. En verdad, te luces. Gracias, gracias. Vamos a comenzar esto. Estuve ausente en esto de YouTube, en transmitir, en todo, porque estuve como en unas largas vacaciones y demás. Estuve por varios lados. También estuve en el Campus Party. Y obviamente en este tiempo actualizaron Gears of War 4. Metieron inclusive nuevos mapas y demás. Pero está este personaje llamado Cole Superestrella. ¿Qué es lo que carajos pasa? Que he visto por ahí, por todos lados, que es como el personaje más difícil de conseguir. Solo cuesta 400 puntos del juego, de estos créditos, o bien 17 pesos mexicanos. Vamos a aplicar el truco secreto, evidentemente, para poder abrir estos jodidos paquetes. Primero tenemos 138, entonces vamos, para que no se haga tedioso, vámonos a una partida de matchmaking ahorita, aunque sea nada más un duelo por equipos, para encontrar partida y jugar. Dice, ¿no se escuchó lo de la donación? Sí se escuchó. No se escuchó la canción de la... ¿Cómo? ¿Sabe? Me está mega troleando esto, ¿eh? Yo sí la escuché. Me está mega troleando el jodido... Ya sé que sea. Ya sé qué es. Ya sé qué carajos es. No lo puedo creer, en serio. Ay, 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 ay. No se escuchó la canción de la donación. Y a mí sí me voló los oídos. Cada que alguien dona, a mí me vuelan los oídos. Ya, evidentemente, ahorita ya se debe de escuchar. Si alguien más hace una donación, ahorita nos va a volar los oídos a todos. Porque no estaban. Les digo que cuando se me actualiza Windows pasan demasiadas tonterías. Pero demasiadas. En verdad que pasan unas cosas que te hacen enojar. Que te hacen, pues, querer aventarte por la ventana. O aventar el control por la ventana mínimo. Porque en verdad es que es molesto cuando tú estás haciendo como ese tipo de cosas y te rolea la jodida computadora. No, eso sí es jodido, molesto, pero así está, ni modo. ¿Qué onda, Sanro? Saludillos, ¿cómo andas, muchachón? Entonces, pues bueno, les platico. Vamos en esta transmisión a intentar conseguir a Cole Superestrella. Hay muchísimas personas que han abierto muchísimos paquetes, prácticamente como 30 paquetes, y que no les han salido para nada este personaje. Yo creo que es uno de los más difíciles. Gracias, LOL Pedro, gracias por esa donación y ahora sí por volarnos los oídos. ¡Woo! Ahora sí empiezan locas las donaciones. Here comes the money. Money, 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 money. Transmite a los 5 para seguir donándote.
Voy a transmitir Halo 5 Visen Verdes en estos días. Muchísimas gracias por esa donación. Estate al pendiente de las redes sociales y del canal porque ya se vuelve la actividad prácticamente diaria aquí en el canal. Tanto que me gusta hacer todo esto de YouTube, de estar en el RedTube. Por eso traigo mi playera de Twitch. Pero muchísimas gracias, muchísimas gracias por esas donaciones y locuciones. También a todos los que se están suscribiendo al canal y demás. Así como lo acaba de hacer Wolf Magic. En verdad, muchísimas gracias. Bienvenido, muchacho. Espero que te guste. Y gracias a todos los que han donado, todos los que andan por aquí. Vamos a ver si encuentra partida porque esta cosa me está molestando. Here we go. Money talks. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ching, ching, bling, bling. Chatter. You ain't talking money, then you're talking no matter. Vaya, hasta que te apareces, jaja, XD. Vaya hasta que te apareces, jaja, XD. Justamente de lo que platicábamos al inicio de la transmisión, llevaba 20.000 días sin carajos, pues tener contenido aquí en el canal. De hecho, prácticamente los últimos videos que vieron, todos los grabé en un día, por eso no me había cambiado la playera, para que se dieran cuenta que fueron en un día. Y pues así estuvo, o sea, de que no subo algo nuevo al canal ya tiene muchísimo tiempo. Y el día de hoy dije, bueno, vamos a jugar un poquitillo Years. Aunque anda medio troll también, ahorita como que no me encuentra partida. Déjenme invitar a Snoopy Food, me parece que está en Skype. Él también está transmitiendo. Vamos a marcarle en este momento a ver si nos contesta el muchachón lucido, marihuano y del amor. A ver, ya se anda acá uniendo. ¿Qué pasa, muchacho? Buenas noches. ¿Qué pasa? Negro, no me explotó esto en la cara gracias al señor, nada más porque es muy grande. Ajá. Pero ya estoy vivo. Snoopy también está transmitiendo, muchachos, para todos los que están aquí. Abajo en la descripción está también el link de su canal para que vayan, lo chequen, se suscriban y todo. Y venga, vamos a darle, vamos a ver qué carajos. ¿Estás listo, Snoopy? ¿Tú estás carajos listo? Estoy listo, Slayer, nací listo, Slayer. ¿Naciste listo tú? Sí, ya ves. Ay, 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 escúchate nada más. Dice, hola. Espera, donación loca, interrumpe. Here comes the money. Money, 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 money. Hola, ¿cómo estás? Bien. Tu rola quedó chida. Muchísimas gracias, mis negros. Muchísimas gracias. Te amo, maldito recluta. Dice, hola, Snoopy, ¿cómo estás? Bien, saludos Milton, saludos a Rodrigo Rojas, saludos Rodrigo. Pedro, gracias por esa donación, te amo, maldito recluta, es genial, gracias muchacho, en verdad, muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo y todos los que andan por aquí. A la bestia, venga. Es más, voy a poner mi meta, Slayer, voy a poner una meta, así, sí, una meta. Caleta. Oye, una meta locochona. ¿Sabes qué me está pasando? No encuentro partida. Voy a poner tu Nation Bowl. ¿Por qué? No sé. Ah, tráela para mi silla de ruedas, güey. ¿Cierto? Para tu silla de ruedas, sí, es cierto. Sí, para mi silla de ruedas. Vamos a darle. ¡Hola! ¡Donación loca! Cálmate tú, donación loca. Here comes the money. Money, 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 money. Dala, dala. Dala, dala. Todo. Ahí va. ¿Dónde está? Ahí está, era para mi silla de ruedas. Para mi silla de ruedas. Ahí está, era. Lo voy a poner así en enorme, güey, para que lo vean. Así, en toda la pantalla. Gracias, Vicen. Gracias, dice. Neta, perro, me compré el Xbox para jugar contigo. Hay que jugar entonces Halo 5. En estos días lo vamos a transmitir. Leonardo Castro, muchísimas gracias. Sí, de hecho, en estos días, mis negros, vamos a estar transmitiendo. Vamos a estar completamente en vivo y así. Güey, ¿qué pedo? No encuentra partida, A ver, ahí está, mis negros. Ahora, espérate, pero, güey, ¿qué pedo? Yo tenía un link de donar, ¿no? ¿Qué onda, mi Snoopy? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi Moshoshon? Eres el mejor jugando con Snoopy Food y eres el... Y eres genial. Pues yo soy Snoopy Food, ¿qué pedo? ¿Estás jugando conmigo mismo o qué? No, güey. ¿Si andas aquí? A ver, salte entonces. No, pues sí salgo solo, güey. ¿Qué rayos? Está muy troll. Pero es que ahorita, pedo, si nos salimos, güey, nos van a joder, güey. Yo ya estoy en una partida, güey. ¿A ti sí te encontró? ¿Cómo carajos? ¿De qué sí, estás, wey, jugando? ¿Carrera armamentí? A ver, invítame. Sabrá Jesús. No, güey, está ocupo. Sí hay un vato, güey. Es que a mí no me encuentra partida, no sé qué carajos. Saludos a mi todo 50, saludos de Games, ¿cómo andas? Saludos, gracias por todo lo que haces por el dinero, Todo lo que hago por el dinero, o sea, prácticamente. Mira, dice, no hay casi partidas, Leyer, por la actualización de Years of War, es un asco, dice Kev.
Yo creo que sí, Kep. De hecho, también lo había visto en Twitter que muchos se andaban quejando justamente de eso. Como les digo, yo no he jugado. Yo prácticamente llevo así años sin jugar esto. Y no, yo creo que como un mes o como 3 semanas mínimo, más o menos. Pero... Pero sí había visto en Twitter que se ponían medios locos, que decían que no encontraba partida y no sé qué tanto. Y yo dije, están exagerando, pero sí, por lo visto ahorita por lo menos no hemos encontrado. He estado buscando ya un buen ratote de la transmisión desde que empezó y no carajos. Dejen su like, muchachos. Hay más de 500 personas y hay menos de 200 likes o hay 200 likes, una cosa así. ¡Ay, cuidado, Slayer! ¡Cuidado! ¿Te pagan por like o qué, Slayer? Es que si no como, Snoopy. Si no, válgame Dios, mira, ve, yo no tengo tarjeta de video y pues aquí ando, ¿eh? Ahí dándole como los dioses. Dándole duro. No, a ver, déjame ponerlo aquí, así. Aquí, no, si quieres donar algunas moneditas que te sobren. ¿En qué lista nos recomiendan, muchachos? ¿En qué lista nos recomiendan como encontrar partida? Porque vean, ahorita no está encontrando y... Ahí está listo, ya tengo mi de este... Ah, Slayer, me hubieras dicho que ya... Ah, no, pero no estás viendo mi transmisión, ¿verdad? No la tengo ahorita abierta. Chécate, Slayer, ahí voy, mira. Ahí voy como los dioses del jodido Olimpo. ¡Vámonos! Mira. Es que aquí no hay un sniper, güey, creo. Mira, ¡pum! ¡Güey, qué pedo! ¡No! Güey, no le di un vato, güey, qué pedo. ¡Órale! Pues ahí está, ahora sí ya le di, güey. Simplemente. Slayer, pues es que tienes que esperarme, Slayer, ese es el punto. Sí, ¡oh, me va a matar! Si hay algún espacio, me invitas, ¿eh? Sí, güey. Porque, ah, ¿no? Este vato se jodió él. No, se jodió el sniper, güey. Se jodió el sniper. A ver, ¿cómo le haremos, muchachos, para que encuentre partida esta porquería? Porque, en serio, si no, sí voy a llegar. ¡Hala! ¡Población loca! Güey, ¿cómo que? Mira, ahí está Cross Electro. Cross Electro, ¿cómo estás? Salúdame, Idono. ¡Ay, sí, tú! ¿Cómo es? ¿Qué? 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 Güey, no le entiendo. ¿Qué pedo con esto, güey? Legión Cross. Ay, sí, tú, Legión Cross. Gracias, hola, Snoopy. ¿Qué onda, Carla? ¿Cómo andas? Dejo mi like, mi buen hombre. ¿Qué onda, Drake? Drake. Creo que era el mismo de Carla que estaba pidiendo saludos, pero no, pues como no veo. Ah, güey. Ay, güey, me jode, güey, que les hago 70%, güey. Y de pronto los vatos me... O sea, no mames, güey, qué pedo. No sé cómo si les doy mal, güey. O qué está pasando. ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Qué carajo? Mira, güey, ya tengo el sniper, Slayer. Ya tengo el sniper, tú tranquilo. Pero, checa si ¿cómo carajo? Si hay algún espacio para que me invites. Porque en verdad que aquí no... No hay espacio, güey. Es que es una tontería. Es una tontería eso de, wey, que no haya. Ay, me molesta, que no encuentre partida. La verdad es que sí me molesta, sí es como súper, súper carajos tedioso el carajo hecho de que... ¡Wey! No, saludos, Tomás Bautista. Es Slayer, por el amor de Dios, no le estoy dando... ¡Wey! Al vato... Me enoja, Slayer, me enoja. Ay, ay, ay. ¿Qué dice? ¿Pull start y cambia el match donde está el audio y juegas? ¿Cómo? Región... Ah, pues es que también... Ay, güey. Es que ¿en qué región estás, güey? A ver. Vas a estar en Asia o algo así. Ah, y quítale lo de... Quítale lo de la compatibilidad, güey, con la de esta. Evidentemente... ¿Multiplataforma igualado? ¿Se lo quito? ¿Dónde quedó lo propa, pues? Ay, güey, tranquilos, mi negro. Salúdame, no pedirle leer que me salude, por favor. ¿Cómo te va, carnal? Bien, Emiliano, Daniel. Saludos, negro. ¿Qué onda, Daniel? ¿Cuándo empieza el partido de México? ¿Lo de la multiplataforma o qué? Ah, sí, güey, quítaselo, güey. A ver... Es una tontería. A ver, matchmaking, se lo quito y... Dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No pide el layer que no se recluta y me salude. Dice Leo ¿qué? Chagoya Pérez. Venga. ¿En qué servidor estás tú? ¿El de Latinoamérica o el automático? Latinoamérica, güey. ¿Sí? Sí, güey. ¿Y si está bueno? Sí, güey. Puro pro, ahí estoy yo, güey. ¿Puro pro? A ver, vamos a poner entonces matchmaking, vamos a poner el de Latinoamérica. Ahí está. Ay, güey, qué pedo, güey. Okay, ¿no sientes que hay un tiempo, güey, en el cual ya no le das nada con los snipes, güey? Siempre me ha pasado, es la historia de mi vida, de hecho. Vale, güey. ¿Dónde está el vato, güey? Ya, a ver, vamos a ver wey, si wey, hay un vato, güey. Ponte a DC de acero negro, vamos a ponernos a DC de acero negro. Wey, bienvenido. ¿Vieron? 360, no scope, drop shot, quick scope. ¿Viste?
Saludos, José. Josué Eladio, más bien. Buenas noches, ¿qué onda, Néstor? Buenas noches. Dale, compa, dale, dale, no seas tonto. Y el vato se pone a ejecutarlo, por favor. Bueno, hay un güey que no se mueve, creo. Hay uno de ellos que no se mueve, güey, ¿qué pedo? ¡Ay, güey! Venga, venga, que encuentra esta porquería. Es que no encuentra, Snoopy. No, nah, Slayer, pues ya mejor espérate, güey. ¿Qué, a que me invites o...? Pues sí, güey. Ok. De todos modos anda intentando... ¡Ay, güey! No, hombre, güey, si le daba eso, Slayer... No, hombre, si le daba eso, acababa el stream y me iba, güey. Ah, no, si le daba... Diego, Tierra Blanca. ¡Ay, güey! ¡Órale, rífensela! ¡Ay, no! ¡Rífensela! ¡Mira! ¡Uy, a los dos! ¡Ay, güey, hombre, güey! ¡Slayer! ¿Qué está pasando, Slayer? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué carajo ¿Qué está pasando, Héctor García? Lopi, me fui del stream del basura. Válgame Dios. Hola, o sea, de mi stream. Ah, con que así nos llevamos. Empieza a las 9:30, dice, mata al tronco y campea. Ok, creo que ya encontró, después de 7 años. Ya acabamos, ganamos, listo. Después de 7 años esto encontró, ¿eh? No lo puedo creer, vamos a poner. O sea, venga, venga, muy bien, Slayer, muy bien. Güey, íbamos perdiendo y de pronto, la bestia. Y de pronto, pues vamos, seguimos perdiendo, ¿va? La bestia ese, güey. ¡Órale, mi rey! ¡No, ve, mira ese vato! ¿Qué pedo con mi arma? Ahora sí, ya vamos a jugar, muchachos. Esperemos que ahora sí se ponga buena esta cosa. Dejen su like, hay más de 500 viewers y hay 388 órale, likes. ¡Órale, mira ese basura! Dejen su like, cierra el YouTube. Ya traigo el de sniper. ¡Pau! ¿Qué pido? El vato no se movía, güey, no le di, güey, Dios bendito. Güey, Slayer, Dios. No, Slayer. Güey, le estoy fallando, pero pasadísimo de lanza, güey. Mira, no hace falta que le vaya a fallar a ese. ¿Viste? No, hombre, güey. Ahí está, duelo por equipos en hotel. Después de 7000 años en contra de esta porquería. Saludos, Ricky Díaz, ¿cómo andas? Venga, quedan dos, güey, quedan dos. No me jodas, güey, es en serio. A ver. Venga, venga, mira, venga. Mira, venga, venga. Guacha nada más esto, Slayer, guacha nada más esto. Vamos, órale, para abajo. Y lo pum. Ya encontró milagro, sí, totalmente, Totalmente es un milagro esto. Ahí está. ¿Viste? No, Slayer. Mira. Dice, saluda y dono, ¿ya? Darle a Dios bendito. Dice, traicioné Slayer, hola, Snoopy, ¿cómo estás? Chewin, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, paps? ¿Cómo estás, paps? How are you, paps? A ver, se la pegué, qué tonto, no bañes. Déjame el sniper, mi rey. Ahí está, buenísima. Mira. Es lo mejor, la mejor decisión que pudiste haber tomado, dejarme el sniper. Excelente, ¿viste? Slayer, ando jugando como los fucking. Aguas. ¿Cuál aguas, Slayer? Nada. Me bajó en el último segundo, se va del carajo, no lo puedo creer, A ver, déjame ver si se, si se hace un lugarcito, te invito luego, ¿eh? ¡Hola! ¡Donación loca! Con el ¿cómo te puedo ganar? Abajo, mi negro. De hecho, hay dos opciones. Puedes poner super chat y puedes poner aquí abajo en la donación. Lo cual estaré llenando la barrita que está arriba, que es para mi silla de ruedas con este viejo. Porque, pues, como para los que no sepan, pues mis rodillas están un poco gays. De hecho, ahorita que está haciendo frío, güey. ¿Duelen? Sí, güey. Pero gracias por esa donación, loca. Mira, se luce ese muchacho, dice, mi mamá me regañó por donar tanto y lo dice en una donación. ¿Qué carajos con ese tipo? Gracias, muchachón. Gracias, en verdad, te luces. Alan, gracias por esas donaciones locas y espero que no te golpee tu mamá. Saludillos de Games, ¿cómo andas? Si te golpea, denúnciala por abuso infantil. Sí. Uy, güey, ese vato me voló bien chido, güey. Güey, soy el que más. Llevo 14 muertes, güey. O sea, y todo mi equipo ahí. Dios santo. Venga. Asómate que te reviento, basura. Asómate que carajos te reviento. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Venga. Mira, guacha. ¡Eh!
Era, es más, esto se lo dedico al Adolfillo Hitler que se aventó un superchat. Hitler. Checa nada más esto, le mira. Es más, levántate y anda, mira. ¡Pum! ¡Ay, no le di! Güey, vienes atrás de mí. Cálmala. Vato. ¡Qué tonto! ¡Uy! ¿Qué estoy haciendo, Slayer? Entré qué en pánico. ¡Qué tonto! Wey, yo también entré en pánico. Mira, se lo voy a dedicar al Adolfillo. Adolfillo el pillo. Viene por acá el guato. Mira, guacho. ¡Asómate que te reviento! ¡No bañes! Mira. ¡Pum! ¡Ay, güey! Si le daba esa, güey. No me jodas, si le daba esa. ¡Vámonos aquí! ¡Qué tontería! Mira, le volé la cabeza, pero... ¡Híjole! Otra vez para Adolfillo. Adolfillo. Mira. ¡Ay, revientate esas rosuras! Saludos, Nathan, que dice... ¡Donos 5,000 baros! ¿En serio? ¡Hala! ¡Hala! Tenemos que ganar, muchachos. Se movió justamente cuando le iba a dar. Maldito desgraciado, güey. Como que supo. ¡Asome ese perro! ¡Hala! Basura con el arco. El arco siempre ha sido mi debilidad. Creo que ha sido el arma más difícil que se me hace de Years Petro. Sí, bienvenido al canal, gracias por la suscripción, lo que suena. Pobre güey. Ok. Dame, explota. Aguas. ¡Hola! Here we go. Slayer, no me así es la vida, Slayer. Money, porque son noobs, son basuras. Eso es lo que son. Tú puedes, creo en ti. Yo no me contesta, güey. Gracias, Diego. Slayer, ¿qué quieres que le diga, güey? Papo, un día nos podríamos ver. Gracias, Diego. Puedo ir a donde vives. Shewin, a ver, ¿eres de Monterrey, güey? ¿Quién de aquí? Quiero que digan ahorita en el chat quién es de Monterrey, güey. Ahorita en este momento. El tío Snoopy dando la hermosa cátedra. ¿Sabes por qué, güey? De hecho, Slayer, dilo, güey. ¿Qué pasó? Dilo. ¿Qué te dije ahorita, güey? Cuando escuchaste el rolón que se viene, güey. Que el viejo Snoopy ha regresado. Así es, güey. Es lo que le decía. Es cierto. El viejo Snoopy ha regresado, güey. Es cierto, completamente. Güey, gracias, Diego, por esa donación, ¿eh? Con la canción, güey. La otra que saqué, güey. Dije, la madre, güey. ¿Qué pedo? Güey, y me llevé el MVP, güey. No me juegas que me llevé el MVP, güey. Sí. A huevo, güey. Mira, ¿viste? Como los fucking dioses, güey. ¡Qué rap, Snoopy! ¡No bañes! Como los dioses ahí, gracias a la donación loca de Diego y de Lolpedo y de Vincent y de Ángel. Dice, ¿por qué no saludes, Slayer? Es el mejor jugador de Snoopy Food con Slayer. ¡Dich! ¡Qué saludos! Ya tenía saludos, tiempo que no transmitíamos juntos, ¿eh? Era viendo una película. ¡Hala! Me siento lagado porque no estuvo dotación de jabones. Muchísimas gracias, mi Adolfillo Hitler, yo. En serio, porque bueno, mis negros, de hecho... El domingo no saben si va a haber un festival medieval. Vamos a andar ahí, de hecho voy a andar ahí con Carly. Por si quieren caer y me vean. Si me ven, no sé si vayamos. Ay, Dios, le iba a tomar a la coca que lleva como 40 días y 40 noches ahí. Vamos a estar en el festival medieval. Por si me ven, salúdenme, negro, salúdenme. Ey, no, si me sienta, ven no, en la calle dicen... Saluden. ¿Cómo va esa canción de Cártel de Santa? Ey, si me ven. Por la calle dicen. Dicen Slayer, ven. ¡Ah! ¡Me reventó! ¡No lo puedo creer! Está bueno, Slayer, ándale, únate. ¿Me reventó? Esta, a ver, no vale. A ver, Slayer, es más, vamos a hacer en este momento, Slayer. Si en este. Fíjate. Tengo 6,965 créditos, creo que mañana, amor. ¿Mañana sale algún pack importante? Bueno, no sale absolutamente nada. Quiero confiar en la palabra de Carly que no sale absolutamente nada. Y me acaba de decir otra vez que no sale nada. No sabe, ¿no? No sabe. Pero bueno, vamos a ver. Mañana, no sé, según esto salgan packs. Quiero que comenten, mis negros. La chingada, tengo 1% de pila. ¿Mañana salen packs, locos? Sí, güey, espérame. Pero ahorita tengo un poco lo juntamos. Tranqui, no te me estreses, Slayer. Ok, soy un lancero, soy un hammer boostero más bien. ¡No bañes! Me reventó bien y bonito. Ese tipo no con. Jodas. Ya lo bajaron, ya lo bajaron. Ya sabía, Slayer. ¡Hala! ¡Hala! Wey, ¡no justamente, bañes! Justamente pusieron un superchat de dos pesos, güey. Y yo así, a ver, Slayer, va.
Tengo 6000. Ah, la bestia. Ya lo bajé. Casi me da el infarto, eh. Buenísima, buenísima, buenísima. Ah, venga, yo digo que sí ganamos, muchachos. Dios leyes, salúdame, que no al Leo Chagoya. Me gana el Dometallica, ambos. Muchachos, por ese super, super, super chat, my nigga, my fellas, my homes. Muchísimas gracias, mi negro. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, en verdad. Déjame ahorita te digo cómo te llamas, va. Dice Ernesto que sí, que mañana salen unos packs locos. ¿Será que packs? Sí, muchachos? ¿Qué packs son? Si no, mañana tienes tiempo, Slayer. ¿Mañana tienes tiempo? Es que no sé, porque, muchachos, el sábado vamos a andar en el Halo Blocks Fest 2017. Voy a andar. Yo no voy a ir, o sea, bueno, Snoopy no va a ir. Yo no voy a ir porque no se quisieron pagar nada las basuras. Así que y, sí, de hecho a nosotros no nos pagan nada en esos eventos. No me estoy quejando, simplemente es pues, para que lo tengan en cuenta y demás. O sea, a nosotros nos cuesta ir a esos eventos, pero a mí me hubiera costado ir. Me hubiera costado, ¿cuánto? Como 4000 y algo ir. Ahí va. Sí. A ver, Slayer, no me importa lo que si vas a estar ahí en el de este. Vamos a estar cinco packs. Bueno, Halo. Aquí entre nos. Halo Lego Fest. Si alguien pregunta que llegue. ¿Qué onda aquí en el Halo Lego Fest? No, es en el Halo Mega Block Fest. Así que, la verdad, muchísimas gracias por los que me invitaron, pero pues no. No pude ir, ¿verdad? Porque pues ya saben, se me jodió la computadora. Y bueno, Slayer, a ver, vamos, somos 5 packs y no me salió nada, güey, ya sabía, güey. 5 packs y nada, o sea, estás abriendo ya los packs y nada. Sí, ahorita, yo es que no sabes abriendo, el truco secreto, tú tranquilo, ahorita te lo enseño. Cálmate tú, truco secreto, güey. Mira, ahí va, listo, güey. Para el truco secreto. Voy a cerrar los ojos, Slayer. Ajá. Y va, güey, ahí está. Ajá. Ahí les va, muchachos. Después de esta partida. Puro emblema de Cool Superestrella, güey. Puro es que todo mundo dice eso. O sea, que han abierto como 40 packs y que hasta el número güey, 40 es cuando sale. Creo que Gunner abrió 50, güey. Hola. ¿Y si le salió al final o no? No sé, güey. No, nada más dejé mi like, güey. ¡Hala! ¡Ahí viene por mí! Ay, güey, a ver, déjenme checar ese super chat. Lo maté. Mayniga, mi muchachón, ¿en dónde estás? Ya di el truco. Ahorita lo vamos a ver, muchachos, ustedes tranquilos. Ahorita vamos a ver el truco en vivo y en directo. Y... A ver, amor, ven. ¿Y sí? Ocupo de tu ayuda, de tu sabiduría en Gears. Para abrir packs. Dios bendito, bueno, no es cierto. Estaba muerto. Amor, ¿sabes que hay gente que te gustaría estar aquí abriendo packs? ¡Hala! Bien, ¡hala! Sí. Y los packs también. ¡Ah! ¡Me atoré ahí! A ver. No. Venga. Venga. Vamos por esta recluta. Aguas. Buenísima, yo fui la distracción ahí. Buenísima. Ahí va. ¡Oh! ¡Qué headshot! Venga, tenemos que ganar para abrir esos packs. ¿Qué? ¿Se salió o no salió? Se salían Anya Civil, güey. Anya Civil. Civilization Anya. ¡Qué rápido le metí! A ver. Y ya nada más queda ese de allá y está muerto. Ganamos la partida, vamos a abrir los packs. Muchos me están diciendo, Slayer, carajo. Diego, ¿cómo carajos Olaldo, le haces? Muchísimas gracias, mi muchachón. ¿Estás listo, Zupi? Me va a salir el Cold Super Estrella 20000. Tú estás en el menú atrás, ¿verdad? Sí, güey, okay. Sí, okay. ¿Por qué? Ok, estoy ver, emocionado, yo tengo buena voy a suerte. Voy a comprarlos todos, güey, ya me voy a gastar las 6000 moneditas que tenía, güey. ¡Hala! Así de loco. Venga, dice Yael, yo soy tu fan desde que te vi jugar, gracias Yael. Dedícame la victoria, así es, dedicada para ti, guapo Martínez. Me suscribo a ti y activo la campanita, gracias Luigi, bienvenido. Ok, vamos a tirarnos para atrás, muchos están preguntando, Slayer, ¿qué carajos pasa contigo? A ver, déjame invitar a Snoopy. Paso número uno, tengo que invitar a Snoopy. ¿Por qué? Porque Snoopy es de la suerte. A ver, únete acá, Snoopy, vente acá, al ya te invité. Ok, ¿cómo funciona este truco secreto? Nos vamos a la tienda. ¡Ah, muchachos! Es una reclutez esto, ¿eh? Dice, yo abrí como 10 de esos y ninguno me salió. Güey, yo he abierto como 30, güey. Como 30 de estos, güey. Nunca me ha salido, güey.
El Slayer anda suelto. Ah, yo de historia que te tengo que platicar, Snoopy. De hecho, no habíamos platicado desde entonces. Mira, ya llegó Camila la pilla. Y ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba, me encontraba yo en Spotify, felizmente, ¿no? Entonces, ajá, en Spotify me dio por buscar la canción de Sniper Dorado, una canción, pues prácticamente que está en Spotify, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, muy felizmente la busqué y ya la empecé a escuchar y demás. Y empecé a ver tus canciones más escuchadas en Spotify, la cual era 3.1416, ajá. La así escuché. Es, correcto. Y después de escucharla, me salió de recomendaciones, estaba Santa Grifa y estaba, ajá, ¿sí es Santa Grifa? ¿Cómo se llama? La del Diablo anda suelto. Sí, es de Santa Grifa. Ajá, de Santa Grifa, ajá. Entonces, antes de ponerla, recordé que tu canción era la de los mensajes del WhatsApp de Cártel de Santa. Entonces la puse y me dio risa porque esa canción me da bastante risa. Y entonces la empecé a cantar y así, ¿no? Y ya la quité, no la dejé toda. Entonces me regresé y dije, sí, le empecé a platicar a Camila. Le dije, me acuerdo cuando transmitía con Snoopy y que empezaba la de Cártel de Santa y después de esa ponían la de Santa Grifa del Diablo Ando Suelto. Y entonces tú decías que, como yo te había dicho que la de los mensajes del WhatsApp era tu canción, decías que la del Diablo Ando Suelto era yo. Entonces cantabas la de El Diablo Anda Suelto. Ajá. Entonces yo la puse felizmente. ¿Y qué crees que pasó? No creerás el final de esta historia. ¿Estás listo? Siéntate. Te encontraste con un suscriptor de seguro. No. Pongo la canción. Yo estaba con Camila. Ahí estábamos tranquilamente. Y en eso yo empiezo a cantar. Primero, el Slayer anda suelto. Ajá. Y es hasta donde yo me lo sé. Y Camila se empezó a cantar todo, pero así como un el minuto de la canción. Dónde lo vine a topar, apenas sabía. No tanto, pero no, la parte de que ¿cómo va esa canción? Es que, o sea, dice el diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento. Ajá. Es recorriendo el estoy viendo a Carly por el espejo y no se dio cuenta, pero me está viendo feo. Esa partecita le empezó a cantar la del mismo pavimento y que si, a ver si me le afleto y cuando dijo fleto le hizo así con las manillas así como a que se lia. Y yo me quedé así, ¿qué carajos te pasa? ¿Cómo es que te sabes esa mugrosa canción? Ni siquiera yo me la sé. Y dijo, es que te echó la culpa, dijo que era como que sí, que era tu culpa que hubiera escuchado esa situación y se la sabía, ¿eh? Está bien chida, dice Camila. Y entonces ya después de ahí le estaba molestando y cantaba así al oído, me acercaba. El Slayer anda suelto. El Slayer, no, güey. No, nunca va a superar lo de Hey Lumsy. Es el mejor youtuber. Mira, no, dice, vale. Está bien chida, vamos a fletárnosla, dice Camila. No, sí, no, se lució. Vale. Hice ilusión. Yo me quedé así de ¿qué? ¿Cómo carajos estaba? Aquí le doy mi último dólar. Los dos me caen bien. Al que tú quieras, hermano. No te voy a decir, güey, ¿qué pedo? Tenemos que ganarle, güey. Es un clan Slayer, por el amor de Dios. Güey, ¿qué pedo? ¿Quién es la vaca esa, güey? Está súper enorme. ¿Eres tú? La vaca. No. Es el marihuano. Venga, mira, está haciendo el baile. Es suscriptor. Está haciendo el baile. Oye, sí, la vaca esa está más grande que Ram. O sea, sí, güey, está súper enorme. ¿En qué momento? Manuel, no me Meléndez. Jodas, Meléndez, bienvenido al canal. Saluda y dono. Ya. A ver, Slay. Ya, aunque no done, saluda a Carla Baños. Carla Baños, te estás luciendo. Creo que por menos de eso te ganarías unos golpes, pero aún así, saludillos. Por menos de eso, ya en una cantina en Azcapotzalco lo hubieran golpeado. El Slayer anda. ¡Uy! Ah, no te jodas. Ah, el Krauser ya está invitando. ¿Qué te digo? Es que seguro van a. Sí, a huevo, van a sacar. Ah, güey. Slayer, te unes tú y me vuelvo noob, güey. O sea, te unes tú y me vuelvo noob, güey. Igual dime la fleta. Dice, salome perro, saludos Carlos Gámez, al Snoopy, Slayer, ¿qué onda? Saludos Snoopy, saludos a Gekuru. El Slayer anda suelto, saludos, bro. ¿Qué onda, Rodolfo? ¿Cómo andas? Ah, pero bueno, les decía, mis negros, si son de aquí de Monterrey, y van a lo del al festival medieval, ahí pueden. Ahí nos van a poder encontrar, ¿eh? Obviamente. ¡No bañes! ¡Qué molestos son estos tipos, eh! Jesús, bienvenido al canal. Gracias por esa suscripción, marihuana y el amor. La aprecio bastante.
Venga, Snoopy, pon la webcam. Y enséñame un poquito, aunque, ¿cómo es? No me acuerdo cómo van esas canciones. Es esas guarradas. Ay, sí. El Snoopy ya anda suelto. ¡Ey, qué pedo! Ahí está, yo dije, oh, what the fuck. Tun, tun, siempre la cantas mal. ¿Cómo va, Camila? A ver. Es que, ¿cómo va? ¿Cómo va es completa? El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo. Igual y me la fleto. Ah, qué su pinche madre. Igual y me la fleto, si es que me lo topo. Como quiera, los dos estamos igual de locos. Sí, eso, todo eso lo cantó todo así completo y yo me quedé, ¿qué? Sí, sí, sí le creo, ¿eh? Ya, pues es que sí. Stream, me duele, Snoopy, basura. Ni siquiera, ya tenía rato aquí, güey. De hecho les dije que ni me dijeron que íbamos a jugar, güey. Ni me dijeron que íbamos a jugar. Bien, bienvenido al canal, gracias por la suscripción. De hecho, ni siquiera sé quién está, güey. El Dislayer anda suelto, hace rato que ya anda muriendo. Güey, ¿están todos? Están todos, están todos. Ah, no, a ver, espérate, ¿y Krauser dónde está, güey? Tun, tun, tururun. Supongo que debe estar desconectado, güey. Tun, tun, tururun, tun, tururun, tun, tururun, tun, tururun. Snoopy la encontró en el celular, los mensajes del WhatsApp. Pero creo que mañana... Es el Frame Grenade y el Hunter. Sí, güey, de hecho, sí me había dicho Krauser, güey. Krauser, ¿quieres escuchar? Sí. A ver, Slayer, tú decides. No, bueno, no es cierto. Les voy a decir, si a lo mejor no me hubieran dejado morir, así... Güey, ¿qué pedo? Ay, güey, yo dije, ¿qué rayos? No le puedo hacer el de este, güey. De la canción, güey, pero... Ay, güey, pero... ¿Qué tontería es esa? ¡Ah! Ay, voy a ayudar. Güey, le estaba picando y no puedo mover, güey. Vengo de Heilomsi, dice que les manda saludos. Gracias, Iván Hernández. ¿Cómo andas? Gracias. ¿Cómo anda Heilomsi? Tengo que ir a ver a Heilomsi en estos días. ¿Dónde estás, Krauser? A ver, ¿sigues ahí, güey? Si no, mañana le damos, Ahorita como que lo voy a dar un rato, güey. No voy a durar mucho, güey. O sea, digo, obviamente tampoco voy a jugar Speed, ¿va? Porque, pues... No. Oye, pero el speed, ¿qué a poco ya hay uno nuevo? ¿Cómo está acá? Sí, nunca has hecho speedrun tú, ¿verdad? Sí, una vez con Goner y con otros cuates. Ah, pero con Krauser es el chido, güey. Es que Krauser sí se pica bastante, güey, y el vato, o sea, le tiene que salir así machín, güey. O sea que le dijiste a Goner noob. No, pero pues no, sí se la saben, pero pues batallan más, güey. Pues esa vez no batallamos así nada. Ah, pero pues porque no. Driver, Santi, saludos. Que ahorita ya lo parcharon, güey. Pero ahora, ¿cómo es o qué? Igual, pero sí ocupas como que un poquillo. Ay, güey, no me jodas. Como que un poquillo más de paciencia, güey, ¿sacas? Ajá, sí. El de Snoopy ya anda suelto. A ver, venga. Es todo falso. ¿Cómo que es todo falso, Master Riggs? ¿Cómo que carajos es todo falso? No eso me jodas, ya grabado, no a eso te refieres. Güey, ¿y ese vato qué estaba haciendo? ¿Eres tú, güey? Yo le estaba dando allá atrás. Ah, ves, Leyer, pero saca la Nasher, güey. Hola, hola, me saludos, no, Claudia Trujillo, dice el Snoopy anda suelto. Gauss, yo fui con el Goner al cine. Ah, sí, güey, sí es cierto, estos vatos fueron al cine, güey. Besaron y todo. Sí. El Snoopy ya... ¡Hola! ¡Ahí vienen! Me va a matar. ¡Uy, güey! ¡A huevo! No sé cómo lo maté, güey. Bajé. Güey, estamos a nada de hacerle... Sí, de sí, el comeback, güey. Aguas. Buena, buenísima. Ese perro, güey. Y ese ya lo había bajado, o sea, tenía que haber muerto. Buena. ¡Güey! ¡Ah, es que me llegó por atrás, güey! No me jodas. ¿Quién carajo se mató? Ahí está. ¡Oh, la donación loca en el momento preciso! Sí, güey, no te digas. ¡Here comes the money! ¿Qué vas a hacer, Slayer? ¿Qué vas a hacer? Espérate, güey, quedaste solo contra tres, güey. Me llegó por atrás. Israel, muchísimas gracias por esa donación y por distraerme. ¿Qué te pasa?
Gracias a esa donación perdíme, no es cierto. Gracias, Israel, te mega luciste. Gracias por la donación, loco. Yo no ve cómo me golpean en tu honor. Estuvo buena, ¿eh? Es que, ¿qué pasó con los demás? ¿Por qué murieron? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues son mancos. Ah, chinga, ya perdimos. ¿Qué pedo? Ya perdimos, ya, pero ahora sí viene el truco, muchachos. Están carajos. Están carajos listos porque vamos a sacar al Coltrane como los dioses del antiguo Olimpo. Vámonos a ver, Slayer, ya. Atrás. Vamos a darle, vamos ya. A sacar. A ver. Vamos a sacar a ver, ese Slayer, Coltrane. Dime cuál es, Slayer. ¿Cuál es el truco? Tú ya te lo sabes. Vamos a probarlo primero en mí, antes de decírtelo. Dime. Mire, nos tiramos para atrás. Punto número uno, cancelamos el matchmaking. Esto debe ser. ¿Qué? Esto debe ser con calma, nos tiramos para atrás. Ahora, ya tenemos los puntos, en teoría ya debemos de tener los puntos. Vámonos a la tienda, ¿están listos, muchachos? Aviento el control si me sale. Nos vamos a la tienda. ¡No bañes! 396 puntos. Ay, qué tontería. A ver, tú dime, Slayer, tú dime cómo yo lo hago, güey. A ver, te lo mando por... Es que es secreto, es completamente secreto. ¿Es secreto? A ver, vas a salir con tus cosas, güey. A ver, dime. A ver, vamos a... Te lo mandé por Skype, ahí te lo mandé. A ver, ok, me parece. Ajá, ya. A ver, okay. Vamos a ver. Estamos a nada, ¿eh? Entonces... A veces funciona, Slayer, eso no me está convenciendo, Slayer, ¿cómo que a veces funciona, güey? Pues sí, o sea, a veces funciona, tú tranquilo. O sea, Sergi Rodríguez, saludillos, ¿cómo andas? Tan. Snoopy le encontré en el celular los mensajes del WhatsApp. Slayer, pon una de Megadeth. No puedo poner canciones aquí en YouTube porque te marca copyright. César, cerdillos. Ahí va, Slayer. Ahí va. Si pasa, ¿qué? Que hay que poner un reto chido, güey. Si pasa, ¿qué, güey? Si me sale un train, güey. ¿Qué pedo, güey? Pues lloras de felicidad. A ver, amor. Si me sale Coltrane, ¿qué? Tú di. O sea, ¿qué? Sí, o sea, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Así es. ¿Eh? A ver, captura de pantalla. Ahí está. A cuatro ahí puntos está. Nos quedamos, muchachos. Ahí me veo, güey. Haciendo... Ahí va. Entonces, okay. Ahí vas, Slayer. Quiero que lo veas, creo que va mi transmisión en este momento, güey. Sí. Ahí está, güey. Ahí, y como se habrán dado cuenta, o sea, güey, así es la vida que ni siquiera activo tengo Windows, güey. O sea, no mames, qué pedo. Uh-huh. Ya todos se dieron cuenta, Snoopy eres pobre. Sí. Ahí está, ahí va, Slayer. 7 de Cole Superestrella, ¿va? Ajá, sí, debe son de 7, güey. Sí, ahí va. Ahí va, güey, ahí va. Entonces, ok. Ahí va, güey. Sí, debe de. Carajo, salir. No tengo ni la más mínima idea porque no se oye, güey. Ni siquiera lo veo, güey. ¿Qué pedo? Ahí está. ¡Ah, la bestia! Una morada, güey. Creo que ni siquiera salen ahí, güey. La bestia. No es morada, güey. Esa marcilla, huevo. No me salió, güey. No me salió. Ya sabía, güey. ¿Es legendaria? ¡Hala! Here we go. Money talk. Slayer, no me estés interrumpiendo, por favor. Slayer, sí te lo pido, ¿no? ¿Hola? Es que está la donación de Diego. Ah, bueno, digo, espero a que Diego lo haga. Gracias, Diego, gracias por esa donación. Dice, de personas. Pero puedo dejar que pasó, yo pasó, espérame. Saluda y dono, güey, ¿por qué perdón? De repente no se salió y dono, güey. Ahí va, Slayer, ahí va. ¿Ya lo estás viendo, güey? Ya. Gracias, Diego. Gracias, Israel, por esas dos locas. Otra morada, güey. Hala. Tito, saludillos. Pero no va a salir, güey. No va a salir en la morada, güey. Ni de pedo, güey. Nada, güey. Saludillos. Sí, gracias por eso es ceremonial, güey. Pero bueno, está bien, güey. Está bien. Está para chatar. Nos vamos a ver. Y está Mikey. Dice: cambiaste un speed por un stream. ¿Qué pedo, güey? Está atrasado esto, güey. Estoy viendo los. José Carlos, bienvenido. Gracias por esa suscripción, Location y del amor. Ahora somos 258,666 en el canal. O sea, 666. Ahí va, güey. El diablo está presente, muchachos. Ahí va, a ver.
Sácate dice, las soy cartas. Tu fan. Dice, si te sale, yo te invito los tacos, va, güey. Nada más salir, güey. No me va a salir, Slayer. Nada, ya revelar todo, güey. No me va a salir nada, güey. Sí, mira. Prudencia normal, 300, Cold superestrella. Güey, ni siquiera se ve bien el pinche emblema, güey. ¿Qué pedo? Oye, unite con Sparky, salúdame, Slayer. ¿Qué? ¿Qué? Me quedan 4 Slayer. ¿Cuatro qué? Pues 4 packs, güey. ¿Cuatro packs? No, güey, no me va a salir, güey. Lamento decirte, este Slayer, pero no me va a salir, güey. No te va a salir, no. Steven, pero bienvenido. ¡Ah, espérate! Uy, no buena, salir, gracias, güey. Me ayudó ese compañerito. Me quedan 3, güey. No va a salir Slayer. Dale calma. Si sale, se rapa, ¿sí, Slayer? Sí. ¿Sí? No. Israel, gracias por tu. No. Si sale, te rapas, güey. Ya lo dijiste, güey. No va a salir como quieres, Slayer. Va, si sale, te rapas, güey. Ay, sí. Es por tu donación, Israel. Te mega luciste. ¿Va? No. Porque una de esas sí te sale y no, yo no me puedo rapar. ¿Por qué no? Está prohibido. ¿En dónde? Lo reventé. Slayer, Dios está bendito, prohibido. No, ya. Quítate. Es el último, Slayer, ya. Yo nada más voy a necesitar uno, tú tranquilo, porque tengo mucha suerte, estoy confiado. Todo está en la mente. El paso número uno es así, solamente me voy a gastar uno y ahí me va a salir. Ay, sí, tú, a ver, déjame ver qué más me pusiste. No vaya a haber otros pasos adicionales. No. A ver, que a veces me pusiste. Todavía tienes el descaro de ponerme a veces funciona, güey. Here comes the money. Money. Ah, no me jodas, güey. ¿Te salió? Güey. ¿Te salió? No sé, güey. Gracias, Israel, por esa donación, locochona. Gracias. A ver, amor, en verdad, la aprecio. Gracias, Israel. Te mega luciste. Gracias, amor, Israel. Es uno dorado y puede ser. ¡Oh, Dios! Creo que te acabo de machucar el dedo. Casi te arranco el dedo. Siéntate. A ver, ¿qué crees que sea? ¿Crees que sea el anillo? A ver. ¡No bañes! ¡Hala! Gracias, Israel. Gracias, Diego. A ver, ya revélala. ¿Ahí? ¿Ya? Sí. ¡Oh! ¿Sí es? ¿Sí es? Sí, güey. ¿Ves? Te dije, se te dice y se te advierte, pero no haces caso, carajo. Te digo que el truco sí funciona y ahorita después de esta partida lo vamos a ver. Slayer, ¿te vas a rapar? No, yo no acepté al carajo, ¿ves? Porque el truco funciona, Snoopy. ¿Qué? Si no funcionara el truco, confiaría plenamente en que te hubiera apostado, pero sabía que te iba a salir. Te pasaste de lanza, güey, qué feo. ¿Ves? Sí funciona, muchachos. Snoopy le acaba de salir para todos los que no saben. Para todos los que no saben, Snoopy también está transmitiendo, el link de su canal está acá abajo. Pido, a ver, espérate, quítate, pinche cosa fea. A ver. Y le acaba de salir, muchachos. Le acaba de salir, entonces. Es la mayor prueba de que funciona. A Snoopy le acaba de salir. A la bestia, güey. Güey, dimaste, güey. No me jodas, güey. No, a ver, mames, muchachos, ¿cómo si funcionan los trucos, los hacks? Güey, me la estaba pelando de que porque no me había salido, güey. ¿Ah? ¿Dónde está el pinche güey este? Pinche rapero barato. Ahí está, güey. No me jodas, güey. Funcionó, muchachos. Funcionó. Snoopy lo tiene. Snoopy ya lo tiene. Pueden ir a checarlo en su transmisión. El link del canal está aquí abajo en la descripción. Vayan, suscríbanse a su canal y ahorita vamos a abrir también los de nosotros. A Niña Civil también, güey. Niña Civil. Ay, güey. Marihuana Civil. Y ahorita vamos a sacarlo aquí en vivo y en directo. Nos va a dar un infarto en vivo y todo. Qué rapen Slayer, ¿de qué van a quedar tus tacos? Ábrele, Snoopy. Cool. Snoopy, güey. Haz batallas de Freeman, güey. Qué pido, güey. Mira, ¿ya viste quién es? Soy yo. Ay, Dios. Bueno, Slayer, listo, ya. Yo ya me tengo que ir, Slayer. Okay. Sí, no, ya me tengo que ir, güey. De hecho. Adiós. Ay, así que bueno, mis negros. De hecho, en verdad, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Si se preguntan, sí, va a haber más transmisiones, pero pues obviamente un poquito más después.
Dice, ¿de qué van a quedarte los tacos? Después, mi negro, después que vayamos allá, ahí nos vemos. Vamos a ir a unos taquillos y todo. Así que bueno, mis muchachones, muchísimas gracias, en verdad, a todos los que estuvieron aquí. Ay, güey, casi me infarto, güey, no me jodas, güey, qué pedo. Y otra cosa, obviamente voy a estar jugando con Slayer, vamos a estar jugando Halo y todas esas cosas. Ya saben que pues no somos tanto de Gears, pero pues nos gusta, obviamente, pues está chido. Así que bueno, mis negros, en verdad, últimos saludillos, que rapen Slayer. Dice, a huevo, sí se pudo, manda saludos, crack, que Slayer se rape, 2.V, se jueguen con Krauser. De hecho, tengo que hablar con Krauser porque voy a sacar algo y es más, exclusiva para los que están aquí, mis negros. Chequen nada más esto, ahí les va, chequen, ahí va. Válgame Dios, Lucas se está aventando. A ver. Ahí va. Amor. Amor. Hola, ese tipo agarró el sniper, me lo ganó, no lo puedo creer. ¡Hola! Ahí va, mis negros. Chequen nada más esto. Ahí va. Les vamos a hacer tantito negro. Ahorita para aquí. No, es cierto. Así mero. Ahí va. Chequen esto. Es una primicia para ustedes. Estar escuchando esto, ¿ok? Ahí va. Gracias, Israel. Y dile a tu papá que no se recluta. ¿Cómo que te lo vendió? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Algo debes de haber hecho para que te lo haya vendido. Gracias por esa donación, la persona. Y el Gears te lo pasaría, pero ya tienes licencias. Joder. Y casi me aviento a los dos. ¿Qué consiste el truco? Ahorita se los enseño. A Snoopy ya le funcionó, ya se lo pasé y le salió. Entonces ahorita vamos a intentar conmigo, terminando prácticamente esta partida, que ya tenga los créditos para conseguir ese jodido paquete de 400. Perfecto. Here comes the money. Ya están en ese respawn. A este tipo le van a llegar. Está marcado. Están todos ahí hasta el fondo. Están campeando estos reclutillas, nos conviene. El sniper ya salió. Vamos por el sniper. Oscar, bienvenido al canal. Gracias por esa suscripción. ¿Cuál es el secreto? Ahorita lo van a ver después de esta partida. Ustedes tranquilos, muchachos. Y esperemos que nos salga y todo a la perfección. Ok, ¿en dónde están estos reclutas para volarles la cabeza? Venga. Ok. Supongo que va a cambiar de respawn, aunque... Espérate que te reviento. Se tienen que quedar un poquito más quietos. Aquí. ¡Pum! ¡Qué headshot! Como los dioses, el sniper de Gears me encanta, Sobre todo, ¿cómo carajos lo tienes que utilizar sabiamente? O sea, lo tienes que utilizar como que... De una manera inteligente, de cierta forma. No desperdiciar las balas. Uy, como lo acabo de desperdiciar ahí, pero bueno, prácticamente... Ah, bueno, aunque sí le había dado al... De hecho, es prácticamente por eso que fue que le di y listo. Dice, más World Bounce Slayer. La Hammer es una bestia. Sí, la Hammer jodida es una jodida bestia totalmente. Ok, vamos ahora sí a aplicar el truco marrano, el truco locochón, el truco del amor, el truco que todo mundo está esperando. Snoopy ya lo hizo, como les digo, y le funcionó. Ya tiene a su jodido Coltrane, como los dioses. Y... Ok, vamos a tirarnos para atrás. Ya tenemos ahora sí los puntos. Se me hizo muy lento, lo de los créditos. ¿Cómo carajos los fuimos consiguiendo? La verdad es que fue súper, súper lento. Pero en este momento, ahora sí, vamos al truco secreto. Tienen que dejar su like, suscríbanse así como lo acaba de hacer Espro Milk. Y, ok, punto número uno del truco. Vamos a ir a la tienda. Tienda, tenemos 478 créditos. Y los jodidos paquetes, pues bien, cuestan 400. Entonces dice, todo el mundo quiere ver jugar al Train Call. Puede incluir un Call Superestrella, así como diseños de armas de la temática ceremonia CGO. Ok, vamos a comprar uno. Solamente me alcanza para uno, así que vamos a comprar uno. Confirmar. Compra realizada. Y no lo vamos a abrir desde aquí. Es decir, vamos a darle a abrir más tarde con el botón B. De esta manera lo tenemos ya aquí agregado a nuestros jodidos paquetes. Ok, nos vamos de Gears of War 4. Aquí ya prácticamente no tenemos que hacer nada. ¿Qué es lo que vamos a carajos hacer? Es muy, pero muy sencillo, muchachos. Nos vamos en este momento
a carajos la PC. Así es, la PC. Y escribimos gearsofwar.com. Yo en este caso, pues prácticamente ya estoy dentro. Y el truco consiste en canjearlo desde carajos la página caraja de gearsofwar.com. Aquí está el paquete. Vamos a picarle y vamos a darle open pack. Y vamos a carajos revelar todo de una sola vez. Y ahí está, muchachos. Muchachos, carajo, que aquí está en el primer paquete. No lo puedo creer, en serio. No, carajos, lo puedo creer. Todo el mundo se gastó como 40 mil paquetes. En verdad, no bañes, muchachos. Muchachos, tienen que dejar su like, en serio. Tienen que suscribirse porque de que el jodido truco funciona, el jodido truco, carajos, funciona a la primera. Un paquete me costó conseguir el Superstar Code cuando todo el mundo le costaba como 50. No bañes, tienen que suscribirse. Tienen que, en serio. ¡Hasta donaron, muchachos! ¡Hasta donaron! Money. Israel Ojeda, tu donación completamente en el momento. Gracias por esa donación, loco Shona y del amor. En verdad el truco funciona. No crean que es un jodido título amarillista. Esto ya lo he hecho con el jodido RAM. El RAM también me salió a la primera. Y ahorita de verdad que vieron. Todo el mundo estaba diciendo, no le va a salir, no sé qué. Ni siquiera yo estaba tan seguro de que me fuera a salir. Porque carajo, solamente compré un pack. O sea, todo el mundo a los 40 paquetes y no sé qué tanto. Y a mí en un solo pack. Entonces nos vamos a la personalización en este momento. Y cambiamos esta basura de DC de acero negro y lo ponemos por este bonito personaje llamado Cold Crane. ¿En dónde carajos está? Acá está esta preciosura. Cold superestrella legendaria a la jodida primera, muchachos. De que el truco funciona, funciona en verdad. Que tienen que donar, tienen que suscribirse, tienen que dejar su like. Porque, muchachos, eso fue carajo épico. Todo mundo, en serio. Ha habido personas que 40, 50 paquetes se han aventado de estos y no le sale. Pensé que era clickbait, dice Pablo Ortiz por ahí. No puede ser, todo el mundo no se la cree incluyéndome, porque en verdad que no, carajos, puede pasar de esa manera. Un paquete y se acabó, chequen. O sea, se los voy a mostrar. Lo abrimos desde, desde la página y aquí está. Nos salió esta porquería que ya ni la vi, un emblema todo feo. Pero nos salió la legendaria en un paquete, muchachos, como los dioses del antiguo Olimpo. ¿Qué es lo que sucede? Es muy sencillo. En realidad, las probabilidades de que te salga algo muy bueno cuando lo abres desde la página de gearsofwar.com son bastantes. Bastantes al punto de que carajos nos salió en el primer paquete con superestrella. Vamos a jugar con él porque obviamente no bañes, en serio que... ¡Hala! Estuvo muy loco, ¿eh? O sea, de que estuvo... No se puede crear esta carta. Solamente un paquete nos costó. Ni siquiera tenía créditos. O sea, este personaje inclusive era como de los personajes que te quitan todos los créditos. Y en el primer paquete, como carajos, los dioses, en verdad, que hasta yo quedé impresionado, ¿eh? O sea, yo estaba muy confiado. Todo está en la mente también. Muchas veces como que tienes que estar con la idea de que te va a salir y demás. Y siempre, carajos... Pues digo de que se puede, o sea, tienes que estar mentalizado. Dices, ok, sí me va a salir. Ya me había sucedido algo similar como lo que acaban de ver cuando carajos estaba el general Ram. Y así lo hice, Obviamente el método no es 100% esperable. Es decir, a lo mejor tú lo picas y no carajos sucede. Howard, ¿qué onda, Howard? Andas por aquí, andas triste porque no sé cuántos carajos has abierto y no te ha salido. Me salió la primera, en serio. Es que en serio, hasta llegamos a 258.700 suscriptores gracias a Cold Superestrella. Te vas a volver pro con Cold Superestrella, así como los dioses. Me motivó a más no poder. O sea, de que funciona, funciona, muchachos. No, a Lady Boss no le gusta esto, no me la creo, es que nadie se la cree. Felicidades de Cold Crane, gracias Yael, gracias en verdad, Anto Clark, y ese milagro, ¿qué onda Anto Clark? ¿Cómo andas? Es un dios, salúdame Howard, ¿qué andas haciendo Howard? Saludillos, Fidel Herrera, Cepillo,
Ah, la bestia. Dice, ¿por qué tienes créditos diferentes en el Xbox y la PC? ¿Estaban grabados? Sí, de hecho, porque en la PC todavía están registrados los que tuve antes de abrir el paquete. ¡No! ¿Por qué me toca ser de los jodidos Swarm? Yo quiero ser de la CGO para agarrar el personaje. Pero bueno, vamos a jugar ahorita así de los Swarm y vamos a la siguiente a ver si ya carajos. Me gasté todo y no me salió. ¿Cuántos créditos te gastaste, Jaguar? Porque en verdad a mí me salió la primera. Here we go. Money talks. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, 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 dollar. Ching, ching, bling, bling, cut the chatter. You ain't talking money, then you're talking no matter. Crack. Crack. Crack, gracias, gracias, gracias Israel por esa donación, loco Shona, y del amor. Tú también te luciste, Israel, porque justamente donaste cuando me salió el Coltrane y fue una donación que de entrada ya estaba súper loco y luego pasa eso. No, bañes, estuvo súper loco. Mira, a lo mejor sí nos toca ahorita el Colt Superestrella, ¿eh? Ah, ya, de hecho ya cambió. Ojalá nos toque, ojalá ahorita nos toque, carajo, ser el Colt Superestrella, porque lo quiero probar completamente. Ni siquiera lo había visto, no lo he visto bien así como que en línea y todo, porque no muchos carajos lo tienen. Mire que muchas saludillos, ¿cómo andas? No muchos tienen este personaje, porque en verdad que es el más difícil, pero el truco, carajos, funcionó a la perfección. No, como los dioses, ¿eh? Salúdame, ¿qué onda, Black Diamond? Stride Lugia, saludillos. Ya abrí 75, Slayer. 75, o sea, a mí me salió en el tercer pack, pero sigo jugando para los skins locos, dice Iván García. 75, imagínense, 75 paquetes y que no te salga esta porquería. No, ¿se puede con el Cell Slayer? Sí se puede en el celular también. Yo abrí 62 y no me ha salido ninguno de los dos personajes. ¡Qué asco, Kilo Gaming Play! Pruébalo así. Prueba, carajos, abriéndolo desde la página. O sea, yo abrí uno. Y con eso listo. Ah, ¿por qué carajos? A ver, no. Quiero que me encuentre una partida hasta que sea de la CGO, si no va a estar como que muy tardado para que encuentre y demás. No, partida social rápida, no. Matchmaking... principal, duelo por equipos. Uff, directo con Howard. Está suspendido. ¿Qué? ¿Disley Present está suspendido? ¿Qué? ¿Vieron eso? Bueno, vamos a poner una privada y con bochitos, nada más para probarlo, porque sí quiero probarlo. Ok, y así. ¿Y cómo pongo los bochitos? ¿Dónde está? Dificultad de los bots, locura. Ok, me banearon, no sé por qué. De hecho, como que eso estuvo bastante raro. Vamos a probar, a ver, tampoco he visto los nuevos mapas. Raven Caídos está muy bueno. Fue imposible. Ay, divide, a ver, ¿en serio? Pero si tengo botsitos. Si carajos tengo botsitos. Ah, ya está, partida con bots. Ok, perfecto. Te banearon, sí, me banearon, dice Karma, pero me banearon 15 minutos, o sea, 15 minutos es esta partida que vamos a jugar prácticamente como de prueba y al carajo, o sea, en realidad está súper fácil. Difícil de conseguir como Marcus Clásico. Marcus Clásico ese sí me falló, de hecho ese lo intenté conseguir con este método y realmente nunca me salió, nunca carajos me salió. Ese sí me molestó, el Marcus Código Clásico, ya no me acordaba de Marcus Clásico y me lo hiciste acordar y esa basura la odié. Así que gracias muchacho, dice, te dio un bampo a banear la partida, bobo, sí. De hecho, yo creí que no te baneaban por eso. Lo chistoso es que no me he salido en 20.000 partidas. Y o sea, te sales de una y te banean. Eso está extraño, la verdad. No hay como que tolerancia en ese sentido. Pero venga, vamos a ver prácticamente cómo están estos botsitos y cómo está el personaje, sobre todo. Eso es lo que carajos me interesa, mostrar el personaje y todo. Y ahí está el Cold Super Estrella como los dioses. ¿Qué carajos? Vean nada más esa... Ok, aquí está, vamos a verlo un poquitillo. Acá está Cold Super Estrella, como los dioses, ¿eh? Legendaria en un solo paquete no salió. Impresionante esa situación. Órale, en este mapa no he jugado, este mapa bastante bueno, de hecho. Pero aquí en Gears 4 no lo he probado. Ok, hasta nos van a ganar los botsitos. Aguas con las de fragmentación, reclutas. Está muerto. Están nupsitos estos tipos. Álvaro, bienvenido al canal. Gracias por tu suscripción, loca. Lo voy a bajar. Suponte que te reviento. Ahí está, muerto.
vienen. Está loco que sea como de noche. Si le... no sé, el otro como estaba de día en el otro Years, en el Years anterior, estaba muchísimo más fácil. Pero aquí como que de noche sí, sí cambia un poquito, ¿eh? O sea, el simple hecho de la iluminación sí te cambia la dinámica del juego. Pido maníaco, saludillos, ¿cómo andas? Uy. Entendido. Ando acá yo campeando tranquilamente. Los botsitos como que andan medio extraños, ¿eh? Los de mi equipo andan muriendo bastante. Yo ni siquiera he muerto y vamos súper parejos. Lo cual me tiene un poco intranquilo, de cierta forma. ¡Ve! Como que están más novatos los de... Están muchísimo más novatos los bots de mi equipo que los del otro equipo. O bueno, no, ya nos recuperamos. ¿Quién sabe? ¡Ah, espérate! No, ya era mucho. Uy, estuvo bueno, ¿eh? ¿Cómo conseguimos a Cole Superestrella y demás? Con el truco secreto funcionó a la perfección. Venga, vamos a reventarlos con las granadas de fragmentación. Ok. ¡Granada afuera! ¡No puedo detenerlo! Ahí está. Nos falta uno. Ahí está. ¡Ah! ¡Qué tontería! Master Pro, saludillos. El Train Cold no le hace chuchu, el Train Cold le hace woo. Cold Train, como los dioses, Como los dioses lo conseguimos, ¿no? Todavía no me la creo. Todavía, carajos, no me la creo del rucazo que nos aventamos. De cómo conseguirlo totalmente, Ah, estuvo bueno. He de aceptar que estuvo bueno. Me divertí completamente con esta transmisión porque aparte yo sentí que este personaje ya no lo iba a tener. ¿Qué es lo que iba a pasar? Si no lo desbloqueábamos con el truco en ese paquete, necesitaba 400 puntos más créditos y voy muy lento subiendo de créditos en realidad. Demasiado lento. Entonces probablemente en esta transmisión habría nada más abierto uno más y si no me salía entonces hubiera llorado y la historia sería diferente. Pero funcionó el truco a la perfección, lo pudimos hacer súper bien. Mira, la Hammer es una bestia. Es una bestia la Hammer, Una jodida bestia. Ya lo bajé. Ok. ¡No vayas! ¡Ese tipo qué carajos! ¡Ese tipo qué carajos le pasa! No lo sé. ¿Qué carajos le pasa? Lo vamos a bajar. Lo van a recuperar. Carga activa. Todos esos están a tiro. No bañes. Ya mátenlos o algo. ¡Hala! Here comes the money. Saludame. Israel Ojeda, saludillos. Gracias por tu donación, loco Shona y del amor. Te has convertido en uno de los donadores tops en esta transmisión, Gracias, Israel. Te estás mega luciendo. En verdad. Me van a bajar. Gracias, Israel, por esa donación. Y también a todos los que carajos están suscribiendo como los dioses. Ahí está. ¡Hola! El chico granadas, vean qué carajos hizo ahí, no lo sé. Pues su configuración de sensibilidad está todo predeterminado completamente, muchacho. Predeterminado así al 100%, esa es mi configuración. De hecho, casi en todos los juegos así me gusta tener predeterminado, tal cual, la configuración de Kushona. Ah, ese tipo me lo ganó. Este botcito ya no respeta, Ese botcito ya carajos no respeta. No respeta para nada. Antes había un no entre los botsitos, o sea, sabían que si tú lo bajabas no te lo iba a ganar el botsito, pero ahora al parecer les vale completamente y no, te lo ganan, así como si no hubiera un mañana estas basuras, Estas basuras.
Perfecto, vamos a ver si ya me desbanearon. Josué Valdivia Mondragón, bienvenido al canal. Te reto que hagas un wallbone, soy pésimo haciendo el wallbone, tú tranquilo. El truco para que te salude de Slay es haciendo donaciones, lo que suena. Tal vez sí, Golden Knight, pero también saludillos, Golden, ¿cómo andas? A ver, venga. Vamos a ver tal cual. Nuestro personaje, Cole Superestrella, como los dioses, recién salidito del horno. Está bueno, está muy bueno. Ok, vamos a ver si ya estamos desbaneados o si todavía tenemos algunos minutillos que cumplir. Dice, ¿te quedan 7 minutos, en verdad? ¿En verdad? O sea, esa partida de privada fue rapidísima. Vamos a poner el siguiente mapa que no he jugado, que es Reclamado Llamarada, me parece, es el que metieron. ¿Cuál carajos metieron después de ese? A ver, lo puedo ver en el mensaje del día, ¿no? A ver, ¿en dónde carajos veía eso justamente? Inventario. Tienda, en la tienda más bien. Acá. Mapas. Impacto oscuro. Sí, sí, sí. Sí, es Reclamado Llamarada. Ok. Ok, entonces vamos a jugar ahí. Ah, enfrentamiento. Nibada. Vamos a Reclamado Llamarada. Ya está. ¿Qué carajo siempre quita los botsitos? Ahí está. ¡Perfecto! Uy, 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 uy. Vengo de Heilomsi. ¿Qué dice el buen Heilomsi? ¿Qué hace el muchachón? Okay, venga. Estuvo bueno que no saliera. Muy jodido. Bueno, ¿qué onda, Catoman? ¿Cómo sabes de ese truco? Porque me ha funcionado con el General Ram. De hecho, me funcionó igual. Así la apliqué y funcionó a la perfección. Ahorita nuevamente funcionó con Coltrane. Y sí, pues prácticamente funciona. Ok, no he jugado en este mapa también. Que es prácticamente lo mismo, pero llamarada. Y supongo que después de un rato cae la llamarada o algo así. Qué tonto. Ah, que quería llegar por el Embar. A ver si no me lo ganan. Así te hace. Me llevaré eso. Está muerto. Muerto. Estoy oxidando. ¡Tonto! ¡Oh, ahí está! Al final sí le di headshot. ¡Espérate, espérate! Me espantó ese sonido, algo va a pasar. Vamos a movernos. Algo va a pasar, supongo que te tienes que meter o algo, no sé la verdad. No sé si caigan los rayos o qué vaya a pasar en este mapa. Pero hay algo loco. Está loco, ¿eh? Cambia completamente el... ¡Ay, ahí está el rayo ese! Espérate, 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 espérate. ¡Métete! ¡Ay! No sé qué está pasando. Los rayos de la tormenta, la pasión y del amor. ¡Ah! ¡Le cayó el rayo ahí! ¿Son aleatorios los rayos o caen en un lugar en específico? ¿Cómo se dan? ¿Cómo carajo se dan? Porque sí, hasta se siente el mono completamente, cómo te jala y todo, ¿eh? Está bueno eso, me gustó. Vamos a agarrar esa cosa. Está muerto los dos. Muerto ese. ¡Apunten a mi blanco! Ok, el Embar todavía no sale. Tenemos que donar esta fragmentación. Vamos a utilizarla sabiamente. Slay, ¿cómo te llamas en Xbox One? X de Slayer 360 X, todo junto. Así me encuentras, muchacho.
Ok. Venga, 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 venga. ¡Ah! ¡Esa cosa! Perfecto. ¡Hala! Sí te mueve completamente, ¿eh? Uy, me espantó. La movilidad cuando está la tormenta está complicadísima, ¿eh? Son teledirigidos a la bestia. Los rayos salen, depende de dónde se queden campeando un jugador. ¡Oh! Eso está bueno. Hacen como una mancha en el suelo y en la mancha cae el trueno. Eso está bueno, ¿eh? Eso está muy bueno. Y mira, de hecho vamos comenzando la partida y ya salió. Estaría bueno que acabaran con todo el equipo así. ¡Pase lo que pase, ganaremos! ¡Kill the sniper! ¡Quítate! ¡Ah, sí! Esas manchas. Mira, ahí por ejemplo me pudo haber caído un rayo. ¡Me llevaré eso! Okay, ya tenemos el sniper. Y adentro pues estamos a salvo realmente del... ¡Enemigo marcado! Vamos a ver. ¿Cómo que no le di headshot? ¿En serio? ¿Hay otro? Los bots tienen super mira. Son los reclutas los bots. Lo bajé. Gracias Raúl, bienvenido al canal. Gracias por esa suscripción loca. ¡Qué tonto! ¡No son tan duros! ¡Qué tonto! ¡Enemigo marcado! Headshot como los dioses. Headshot como los dioses. Headshot como los dioses. ¡Woo! Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, 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 dollar. Ching, 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 ching. You ain't talking money, then you're talking no matter. Juega mejor. Juega mejor. Gracias, Israel, por el consejo. ¡No bañes! ¡No! Juega mejor, gracias, Israel. Tienes toda la razón. Debería de jugar mejor. Mira, me reventó ahí, ¿eh? Me carajos reventó ahí. No aparece mi suscripción, dice Ángel Valencia. Ahorita debe de aparecer Ángel. Y de todos modos, muchísimas gracias por la suscripción loca. Rock Peach, bienvenido. Enemigo marcado. Vean cómo la Hammer es una bestia, ¿eh? Es una jodida bestia la Hammer. Tú ya estás muerto. ¡Viste el recorrido! Una pequeña reserva. ¡Ajá! ¡Listo para la acción! Acá está, ahí al fondo. ¡Apunten a mi blanco! ¡Qué tonto! ¡No! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Le caí ahí al ladito prácticamente. No lo puedo creer. Juega mejor y no mueras. Recuerden seguirme en las redes sociales, muchachos. Los links están aquí abajo en la descripción. Facebook y Twitter principalmente. Como los dioses. Perfecto. Excelente. Excelente. Tun, 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 tun. A la bestia. Okay. Muchachos, 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 vámonos en este momento a mi Twitter. Me encuentran como DisleyResenta. Venga, venga, venga. Me encuentran como Disley360. Vámonos a Twitter en este momento porque acabo de poner un tuitazo. Denle fab y retweet. Denle fab y retweet. Fabi, retweet ese tuitazo que acabo de poner. Vámonos a DisleyR60 en Twitter. El link también está aquí abajo en la descripción.
Fabi retweet, muchachos. Y obviamente síganme, si aún no me siguen por ahí, pues síganme, como los dioses. Here comes the money. Here we go, money talks. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, 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 dollar. Ching, 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 bling, bling, cut the chatter. You ain't talking money, then you're talking no matter. Te mató, ja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 . ¿Qué rayas? Te mató, jajajaja, jajajaja, o algo así dijo la jodida bucecilla. Gracias Israel por esa donación, la cuestión ahí del amor. Pero denle Fabi retweet al tuitazo que acabo de poner ahí en mi Twitter. Saludillos, guapo Martínez, ¿cómo andas? Miguel Hernández hace un directo con una chica gamer. ¿Cómo es el truco, bro? Puedes regresar a la transmisión para que lo veas, pero prácticamente es desde la página de gearsofwar.com. Desde ahí, carajos, es en donde salen. Lo abres desde la página de gearsofwar.com y listo. Así es como me salió en un paquete, en un solo paquete. Ponte a DC de acero negro. No, ahorita estamos con Call Superestrella. Es el bueno completamente, muchachos. Es el bueno de Call Superestrella. Y dice, ya fui a Twitter, estoy dando like a todas tus fotos. Gracias, Ángel Witter. Gracias, gracias. Estaba viendo Lilia, pero Slayer juega mejor. Es mi odio, papu. Saludos, Coco Chanel. Vanina, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? José Miguel Ramos, saludillos. Ya di retweet, gracias, Beriki. Y también síganme ahí en Twitter, muchachos. Síganme en Twitter, si aún no me siguen. Sí, me encuentran como Slayer Presenta. El link está aquí abajo. Y si no, también en Twitter. Lo buscan así. Y fácil, es muy sencillo encontrarme realmente ahí. Pero sí, denle Fabi retweet por esa situación, lo que suena. Estuvo muy bueno, en serio. En serio, vamos a ver si ya ahorita me banearon después de eso, de hecho. Me banearon de de carajos 15 minutos de matchmaking. Pero fue porque me salí, porque estaba intentando tener el, o sea, jugar con el personaje luego, y como había tocado que fuera de los Swarm, pues realmente no me salí, me tiré para atrás y entonces fue cuando me banearon 15 minutillos, locochones. Pero de todos modos estuvo muy bueno, Ya llegué, ¿qué onda Teddy? ¿Cómo andas? ¿Cómo carajos andas? ¿Qué dice la vida? Mira, al parecer, evaluando la calidad de la partida, se me hace medio extraño, Solo dime Dewey, saludillos Dewey. Se me hace medio extraño que desde la actualización esta de Years tarda muchísimo en encontrar, eso está muy recluta la verdad. Hubo un tiempo que ya encontraba rapidísimo, o sea, apenas le picaba, así pum, me encontraba. Y ahorita como que no sé qué sea, la verdad. Nando Fayet, saludillos. Carla Daniela, también, saludos. ¿Qué onda? Soy yo, es Guapo Martínez. Al carajo, ya no encuentro. Pues bueno, muchachos, hemos llegado al final de la transmisión. Yo creo que aquí la voy a dejar. Porque sí, justamente queda súper bien que sí conseguimos a Call Superestrella en prácticamente un paquete. Un personaje bastante complicado de conseguir. Para todos los que se perdieron cómo fue, les recomiendo regresar la transmisión. Para que chequen cómo carajos fue, pero se lo resumo, es desde la página de gearsofwar.com. Ahí entran y ahí abren su paquete. Pero el truco también está un poco... Irving Vázquez, sí me acuerdo de ti. El truco está en que lo compren desde el Xbox. Es decir, se van a la tienda así desde aquí. Desde aquí lo compran y no lo abren desde aquí. Sino ya que lo tienen comprado, se van a la página gearsofwar.com. Y desde ahí es como carajos lo abren. Me salió la primera, bastante suerte tuve, la verdad. Pero con este truco también aumenta muchísimo tus posibilidades de que te salga un personaje de este estilo. ¿De qué me perdí? Dice Brandon Elguera. Nos salió Call Superestrella, que es un personaje legendario. En el primer paquete, en solamente un pack, o sea, solamente gastamos 400 créditos del juego por Call Superestrella, un personaje bastante difícil, bastante cotizado y que a muchísimas personas les gusta y que me parece que ya van a quitar también de los paquetes. Creo que el día de mañana también va a haber paquetes, así que si es así voy a subir algún videillo de Years. Me están pidiendo también Halo, y bueno, vamos a estar transmitiendo en estos días, vamos a carajos estar subiendo contenido tanto de Halo como de Years, Resident Evil, tengo por ahí Crash Bandicoot también, y tengo también algunas ideas de subir un poco GTA V, inclusive tal vez Minecraft. Here we go, ¡hala! Here comes the money, 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 money,
Gracias, Israel Ojeda. Fuiste el donador más loco de esta transmisión. En verdad lo aprecio bastante. También muchísimas gracias a Diego Olalde, a Lololololpedo, a Vicen BRTZ y a Ángel Michel Bautista Vallejos, que fueron los donadores de esta transmisión. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y un saludillo a todos los que se suscribieron, todos los que ya me siguieron en Twitter, todos los que también síganme en Facebook. Aquí abajo también está prácticamente pues el link en la descripción. Síganme en Instagram, en todos lados me encuentran como DisplayRSN, entonces eso está fácil. Asimismo, muchachos, nosotros tenemos una especie de WhatsApp, tenemos un grupo bastante bueno, de hecho se llama Qubit. Esta aplicación la encuentras en la App Store, o sí, en la App Store, ya sea de iOS, o sea de Apple o de Android también. Y bueno, con esta aplicación ahí prácticamente entras, buscas Slayer Food y ahí estamos platicando siempre Snoopy Food y yo, y ustedes pueden platicar con nosotros. Es como si fuera un WhatsApp prácticamente. ¿Qué es eso de código Uber gratis? Es un código para Uber gratis, pruébalo. Pero así está. Así está, les recomiendo también descargar esta aplicación llamada Qubit. Ahorita somos como 800 personas y prácticamente diario la utilizamos. Entonces luego nos pasamos unos memazos por ahí y demás. Entonces si todavía no te has unido y tienes tu celular a la mano, descárgala. La descargas desde la App Store, ya sea de Google o de iOS, de Apple. Y es gratis completamente la aplicación. Ya cuando carajos estás dentro de la aplicación, escribes Slayer Food y listo, pues ahí nos puedes seguir. Ahí andamos siempre platicando, pues ahí nos puedes preguntar muchísimas cosas y demás. Entonces también está buena esta aplicación. Como les digo, es prácticamente un WhatsApp para hablar con nosotros. Así que muchísimas gracias, muchachos. Gracias a Udo, que se acaba de suscribir. Todos los que anduvieron por aquí, todos los que se suscribieron, los que me siguieron, los que donaron, a Miguelito, que se acaba de suscribir. Dice Slayer, te doné y no sonó money. ¿De verdad, Larisa? No mientas, si me donaste debería de salir tal cual. Dice Slayer, juega más el Gears, por eso es un novato. Sí lo debo de jugar más, María Magdalena. Sí lo voy a jugar más, lo voy a jugar más seguido porque me motivó completamente haber sacado a Cole Superestrella. Así que pues nada, y gracias.